que por la misericordia y el amor del Señor estoy acá. Nada lo que tengo se debe a mí, sino al Señor. Lo único que puedo decir que gracias a ese amor que el Señor ha mostrado en la cruz por cada una de nosotras, podemos estar acá presentes. Él me bautizó cuando tenía 18 años. No digo que todo fue perfecto en mi vida cristiana, sí hubo altos y bajos. Y si estoy acá, el único que se debe la gloria y la honra es al Señor. Yo, hermana, yo no puedo decirme que gracias a mi fuerza, a mi fortaleza estoy acá. Es gracias al Señor. Para Él es la gloria y la honra. Gracias a Él tengo una familia muy bonita, un esposo maravilloso, que hemos sabido salir adelante. No tengo un matrimonio perfecto, hermana, pero tengo un matrimonio feliz con la gracia del Señor. Y eso es lo más hermoso, que el Señor es el que suple nuestras necesidades, Él es el que nos guía, el que nos ayuda a salir adelante. En este, como dice lo que vamos a aprender hoy día, Él es mi vencedor en todo este tiempo. Él me ha ayudado a vencer cada una de las pruebas, me ha levantado cuando he caído y cuando me sentía desanimada, Él me fortaleció. En Él he encontrado la respuesta a muchas cosas y, como se dice, Él es el centro de esta reunión en que hemos iniciado. Mi hermanita, hoy vamos a aprender cómo el Señor nos ayuda a vencer, cómo nos ayuda a fortalecernos, ¿no? Porque cada una tiene una batalla diferente, cada una tiene día a día que lidiar con algo, todas tenemos, no de la misma manera ni la misma circunstancia, pero todas tenemos con algo que lidiar día a día en nuestra vida. Vamos a ir a Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermana, desde antes que nosotros naciéramos, ya el Señor nos había predestinado, ya el Señor nos había escogido, dice antes, la fundación del mundo, y también sabía por cada cosa que íbamos a pasar, cada prueba, cada problema que íbamos a tener, el Señor ya lo sabía. Pero tampoco nos iba a librar. Él sabía que si nosotros pasamos por prueba es para que aprendamos algo, es para que nosotros nos fortalezcamos en su palabra. No es hermana, para decirnos a ver si puede, va a salir, si puede, va a enfrentar esto. No. El Señor nos ha dado eso porque Él a través de hermanas, de hermanitos, nos ayuda a vencer con sus consejos, porque cuando un hermanito nos da consejo y nos dice, hermana, esto está mal, esto está aquí, no es hermana que él no lo, porque nosotros, digamos, no quiere, es porque puesto en su corazón decir, ve, y está mi hija, así él ya va a salir, así ella va a salir adelante, va a ser vencedora, ¿no? Dice, en el mundo siempre se experimentará la alegría y la felicidad, dependiendo de las circunstancias que las malas producen depresión y dolor, mientras que las buenas producen alegría y paz. Es por eso que dependemos mucho de las cosas y nos esclavizamos de alguna manera a ellas, a través de nuestros pensamientos y rutinas. Hermanas, en este mundo vamos a tener alegrías, vamos a experimentar ausencia, vamos a experimentar llanto, tristeza, vamos a experimentar decepciones, quizás muchas veces la soledad. Vamos a experimentar tantas cosas en este mundo, hermana, y quizás mucho peor antes de venir a Cristo.
También experimentamos la alegría, el gozo, la felicidad. Nos sentimos dichosas muchas veces, contentas, amanecemos, como dice, como un ruiseñor muchas veces, aunque no tengamos la voz de él, pero amanecemos cantando, riendo, hermana. Pero eso depende de las circunstancias. ¿Por qué? Porque hay días que nos sentimos tan, pero tan tristes que a veces no queremos aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas. No queremos decir, Señor, es tu voluntad, la voy a aceptar y voy a estar gozosa en ella. Aun cuando nosotros experimentamos pérdidas, hermanos. Sabiendo que es la voluntad del Señor y que nada que tenemos en nuestra vida nos pertenece. Que aún lo que llevamos en nuestro vientre por 9 meses no es nuestro, hermano, sino es de Dios. Entonces nosotros, mientras estamos en esas circunstancias en las que nos apegamos a las cosas, a personas, nuestra alegría siempre va a depender de algo bueno que pase. Y al no depender de Cristo, nos roba nuestro gozo. Si no dependemos de Cristo, hermana, cualquier cosita nos roba nuestro gozo, nos roba nuestra alegría, esa sonrisa en nuestro rostro. Y estamos tan expuestos a sufrir por cualquier cosa, por eso nuestro gozo no depende de lo que pase alrededor nuestro. No, que nuestra alegría, que nuestro gozo no tiene que depender de lo que esté pasando alrededor nuestro. No tiene que depender de que si nos está yendo bien, si no ha salido bien algo. No tiene que depender de todas esas cosas, hermana. Tiene que depender de Cristo. Y para depender de Cristo, hermana, tenemos que decir muchas cosas a Dios, a personas, y dejar otras cosas. Porque no podemos, hermana, depender de Cristo si aún seguimos dependiendo de otras cosas. No vamos a depender en lo absoluto de Él si no renunciamos a otras cosas, si no dejamos otras cosas que no van de la mano con lo que el Señor nos dice. Nosotros podemos depender de Cristo en un momento difícil, pero cuando estamos contentas a veces nos olvidamos que Él es nuestro vencedor, nos olvidamos que Él fue el que nos, que por Él hemos llegado hasta ese momento, que por Él nos encontramos, como se dice, con familia, con hogar, con casa. No es por nuestro trabajo, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por lo que nosotros hemos logrado en todo este tiempo de vida, sino por cuanto el Señor nos, como dice, nos permitió llegar hasta ahí y no nos abandonó, sino que nos ayudó a vencer casi en la vida cada cosa que hemos pasado. Para poder disfrutar del verdadero gozo en medio de la tribulación es tener nuestra mente y corazón en la palabra del Señor. Es verdad, hermana. Si nosotros queremos permanecer gozosa a pesar de las cosas que uno pasa alrededor, si no estamos dependiendo de la palabra del Señor, no vamos a experimentar ese gozo. Vamos a experimentar gozos pasajeros, gozos que, como dice, que pasa como cualquier brisa en nuestra vida. Pero Dios no quiere ser así. Dios quiere ser algo permanente en nuestra vida. Él quiere ser nuestro vencedor día a día. Él quiere que nosotros, como dijo Moisés, yo no quiero, si tu presencia no va a ir conmigo, entonces no saldré, diciendo, ¿eh? Entonces eso es lo que tenemos que decir nosotros cada día. Si tu presencia no está conmigo, no me dejes ir. Si tu gozo no está conmigo, entonces ayúdame. Tenemos, hermana, nosotros somos seres humanos. El hecho que seamos cristianos no quiere decir que nunca vamos a sufrir de algo, o que nunca vamos a tener un mal carácter, o que nunca vamos a renegar. Hermana, si nosotros hemos venido a Cristo, no es porque somos perfectas. No es porque hemos venido a perfeccionando más. Hemos venido porque hemos reconocido
que no hay nada bueno en nosotros. Hemos venido reconociendo que muchas veces estamos mal en carácter. Estamos, como se dice, desmayando en las circunstancias, en los problemas. Hemos venido porque reconocemos que nuestra debilidad para nosotros es la muerte, pero para Cristo es saca lo mejor de nosotros. Nosotros, hermana, tenemos que reconocer que estamos acá. Es porque necesitamos cada día de nuestro vencedor, que es Cristo Jesús. Porque necesitamos que Él nos ayude a vencer, si no tenemos paciencia, que nos ayude a vencer esos malos hábitos, que nos ayude a vencer ese mal carácter. Estamos aquí porque reconocemos, hermana, que de Él necesitamos día a día. Porque si nosotros no reconocemos, ¿cómo vamos a aceptar una ayuda? Porque para aceptar una ayuda, para aceptar un tratamiento, nosotros tenemos que reconocer que lo necesitamos. Cuando vamos al médico, él primero nos analiza. Y nosotros vamos al médico porque sentimos dolencia, porque sabemos que algo no está bueno en nosotros y necesitamos. Entonces, lo mismo. En Cristo, venimos a Él porque sabemos que no hay algo bueno en nosotros, que necesitamos de Él, que Él nos ayude a mejorar, que Él nos ayude a salir adelante, que Él nos ayude a vencer. Por eso venimos a Cristo, hermanos, porque necesitamos que Él nos ayude a vencer. No porque ya hemos sido vencedoras nosotras, sino porque Él es nuestro vencedor, es el que nos ayuda, el que nos fortalece. Él es nuestra roca, nuestra guía. Él es nuestro amigo fiel. Él es nuestro padre. Él es tantas cosas en nuestra vida, hermana. Él es el que nos sostiene en nuestra flaqueza. Él es el que nos guía cuando estamos desorientadas. Él es el que nos alza cuando estamos cansadas. Él es el que nos acompaña en nuestras vidas solitarias, cuando nos sentimos solas. Entonces, porque lo necesitamos en todos esos aspectos de nuestra vida, nosotros venimos a Él. Por esa razón venimos a Él, hermana, porque necesitamos tenerlo día a día en nuestra vida. Vamos a la palabra del Señor en Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre dice. Otra vez digo, regocijaos. Porque aquí está reconociendo que sí o sí tenemos que acordarnos. Otra vez digo, dice, regocijaos. Nos tiene que hacer acuerdo, hermana, el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, que siempre estemos gozosas. Pero él sabía que muchas veces también en medio de la prueba iba a necesitar hacernos de nuevo acuerdo y decir, otra vez digo, regocijaos. Porque él sabía que somos seres humanos, hermana. Porque él sabía que tenía que hacernos acuerdo. ¿Cuántas veces una hermanita me siento? Hermana, regocíjese en el Señor. Yo a veces otra vez no vuelvo a hablar. Hermana, estamos así más o menos. Y ella dice, hermanita, gócese en el Señor. Igual nos hace acuerdo, ¿no? Igual las hermanitas nos hacen acuerdo. ¿Por qué? Porque somos personas que venimos a Cristo necesitando todo eso en la vida. Yo sí, hermana.
Yo sí vengo a Cristo porque necesito. Necesito de Él cada día. Necesito que Él me ayude a fortalecerme. Necesito que Él me ayude a vencer mi, como le digo, si tengo un mal carácter, si no tengo paciencia, si no tengo, yo necesito. Necesito de Él para vencer. Necesito de Él para salir adelante. Necesito de Él para el estudio, para que Él me dé sabiduría. Necesito de Él para vencer cada cosa día a día, hora a hora. Lo necesito, hermana. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que lo necesitamos. Necesitamos a Cristo para vencer y dejar las cosas que a Él no le agrada. Necesitamos a Cristo para vencer a los malos hábitos. Hermanas, el que nosotros tengamos defectos no nos hace malas personas. Por eso venimos a Cristo, porque necesitamos que Él nos ayude a vencer todo eso. Reconocer que necesitamos de Él, de su amor, de su paciencia, de su sabiduría, de su inteligencia, de su conocimiento. Necesitamos de Él como Padre para que nos aconseje. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en Hebreos 13, 18. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermana, cuando Moisés necesitó de Él para guiar a un pueblo, Moisés reconoció también que era un ser humano. Cuando el rey David también lo necesitó, cuando pasaba esa circunstancia en su familia donde había tantas peleas, él reconoció que lo necesitaba. Cuando era perseguido por Saúl, él reconoció que lo necesitaba. Cuando Marta se ocupaba de las cosas de los quehaceres de la casa, María reconoció que lo necesitaba y se fue a sentar a escucharlo a él. Cada uno de los personajes de la Biblia que han venido a la gloria en la palabra del Señor, el primer paso era que ellos reconocían que lo necesitaban. Y que Él nos ayuda a vencer. En Job, vamos al libro de Job, los primeros. Libro de Job. Todos sabemos que Job era uno de los hombres más poderosos, era respetado. Tenía hijos maravillosos, tenía siervos, tenía todo. Vamos, el Job capítulo 1 al 3 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era temeroso, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y podemos leerlo en la casa todo lo que Job tenía. A pesar de tener todas esas cosas, de ser un hombre ese temeroso, recto, pero él reconocía que lo necesitaba a Dios. Reconocía que para tener todas aquellas cosas, él necesitaba que Dios le ayude a vencer día a día. Porque él decía, quizá mi hijo haya pecado. Quizá mi hijo haya hecho esto. ¿Y quién es el que le ayudaba a vencer para que sus hijos permanecieran unidos? Era Cristo. Era nuestro Señor. Porque él iba y ofrecía sacrificio y el Señor le daba la sabiduría, le daba la fuerza, le daba todo a él para vencer. Pero él reconocía que lo necesitaba. Aún, fíjense, cuando él lo tenía todo, hermana, cuando él experimentaba lo que muchos experimentamos en la vida, él lo tenía todo, tenía familia, tenía casa, tenía siervo, tenía riqueza, tenía el respeto. Todos lo conocían de un hombre temeroso,
Pero en todo eso él lo necesitaba a Dios. Y cuando vino la calamidad, él no dijo ya, porque me sacó, me hizo perder todo, ya no, no lo voy a servir, ya no lo necesito. Sino que él reconoció que todavía lo necesitaba más. ¿Y cómo él reconoció que lo necesitaba más? Cuando su esposa le dijo a él, ¿por qué no maldices a tu Dios y muérete? Él reconoció que él lo necesitaba para vencer, porque dijo, no vamos a recibir cosas buenas y las malas no. Él ahí le enseñó a su esposa que también lo necesitaba en lo malo. Si en lo bueno lo necesitaba teniéndolo todo, más aún en lo malo. Más aún, hermano. Más aún cuando estamos pasando alguna crisis, más aún cuando estamos enfermos, más aún cuando estamos experimentando dolores, más aún cuando nosotros nos sentimos solos, o quizás ahí, como dice, a veces estamos rodeados, pero nadie sabe lo que uno lleva adentro más que Dios. Nadie sabe lo que uno está sintiendo, nadie sabe sus dolencias, nadie sabe sus pensamientos. Por más que nosotros estemos riendo, hermana, Dios sabe qué es lo que llevamos. Dios sabe cuál es nuestra aflicción. Entonces Job reconoció que lo necesitaba para salir adelante todo eso. Entonces lo que Job nos enseña acá, que no solo vamos a ser fortalecidos en las riquezas, también cuando nos vienen las calamidades, cuando vienen problemas a nuestra familia. Hermana, si el rey David era uno, dice, conforme al corazón de Jehová, un hombre que el Señor ha dicho, yo me he escogido un hombre conforme a mi corazón. En su familia, hermana, había problemas. Si ustedes leen la Biblia, un hermano abusó de otra hermana, el otro hermano lo mató a la otra hermana, había esos pleitos ahí. Hermana, nosotros venimos a Cristo. Pero también sabemos que no va a ser todo perfecto. También vamos a tener que sacar adelante una familia, pero no la vamos a sacar sola, ¿no? Con Cristo de nuestro lado, a nuestros hijos. A lo menos que nuestros hijos ya van haciéndose adolescentes. ¿Quién es el que nos va a ayudar a vencer esa etapa donde los hijos no saben cómo lidiar con las emociones que van cambiando? ¿Quién es el que nos va a ayudar? Es Cristo. Es Cristo el que nos va a ayudar a vencer. ¿Por qué? Porque él dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y fíjese, dice, en el mundo. Y no dice, vas a tener aflicción de Tito, pequeñita, sino no los encaja todo. No los encaja tan todo que no es específicamente una aflicción. No vendrán muchas aflicciones de muchas maneras. A través en el trabajo, en la casa, con los hijos, en todo. Él no nos dice que solamente vamos a tener aflicción en el trabajo, o que lo vamos a tener en el estudio o en la casa solamente. Él lo engloba todo, dice, en todo vamos a experimentar aflicciones. Pero al mismo tiempo nos dice que en todo Él nos va a ayudar a vencer. En todo Él nos va a ayudar a vencer. Eso es lo más hermoso. Que Él en todo, no hay un momento específico donde dice, yo en esto te voy a ayudar a vencer. En esto no te puedo ayudar. Él dice, en todo, hermano. Entonces vamos en Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22, hermanas. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermana, aquí es reconocer que por la misericordia del Señor estamos aquí. Reconocer que porque Él nos ayudó a vencer, estamos aquí, hermana. No es por nosotras,
no es por nuestra actitud, no es por nuestra fuerza en nosotras mismas, sino es por el Señor, porque Él nos ayudó a vencer. También dice en Salmo 77. Con mi clamé y él me escuchó el día de mi angustia. Alzaba él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Hermana, para vencer cualquier circunstancia que estamos pasando en nuestra vida, necesitamos clamar al Señor para que Él nos ayude a vencer. Necesitamos buscarlo en el día de nuestra angustia, en el día de nuestra aflicción. Aunque muchas veces cuando uno está así dice, más nos ocupamos en solucionar. Para mí no fue fácil, hermana, la pérdida de mi tío. Pero sí, reconocí que necesitaba del Señor para aceptarlo. Sí, necesité de Él para aceptar su voluntad, para aceptar su ausencia. Necesité, y aún sigo necesitando de Él. No es fácil, hermana. No es fácil aceptar tantas cosas. Pero más difícil se hace cuando uno no acepta. No le dice al Señor, aquí estoy. De tu voluntad. Es más difícil, hermana. Es más difícil porque el dolor lo consume aún. Así que nos ayuda a vencer. Que Él nos ayude. No importa lo que uno esté pasando en la vida. No importa cuál sea el problema. No importa qué es lo que nos aqueja. ¿Qué es lo que nos atormenta? Es más fácil llevar ese camino, de la mano de Dios. Es más fácil seguir adelante sabiendo que Cristo es nuestro vencedor. Por eso dice acá, alzaba mis manos de noche sin descanso. ¿Cuántas veces sin descanso? Hemos ido a dormir con esa aflicción al Señor. No le decimos, ayúdame a vencerlo, ayúdame a salir adelante. Cargamos solas. Y eso, hermana, no es bueno. No es bueno, ¿por qué? Porque eso también nos hace perder nuestro gozo, nuestra alegría. Nos hace volvernos, como dice, nos alejamos de los hermanos. Cuando un hermanito no está así, hermana, recibámoslo con gozo, porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos, que mediante también su otro hijo, Él nos fortaleza a nosotros. El último verso, hermana, Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanas, es un salmo muy profundo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan profundo? Porque dice, mire, aunque los montes se traspasen al mar, hermana, nosotros nomás vemos un torbellino o la lluvia cuando viene con ese viento fuerte. Sentimos miedo. Yo nomás cuando veo acá, cuando hay tormentas en Santa Cruz, yo siento miedo. Después me acuerdo de esto. Esto es nada a lo que experimentaron las otras generaciones que han pasado. Nosotros nos turbamos por algo tan pequeño, hermana. Cuando
los apóstoles. Fíjese que el Señor le dijo, en el mundo tendréis aflicciones, hermanas. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que iban a ser apresados, iban a ser matados, iban a ser quemados, iban a haber tantas cosas después que él haya partido al cielo a preparar nuestras moradas. Pero ese tiempo no es distinto al de nosotros, hermana. También nosotros experimentamos. Pero es tan chiquito a lo que los primeros apóstoles han sufrido, hermana. Pero fíjese, si ahorita tenemos la Biblia, si ahorita podemos conocer de todas esas cosas, porque aquellos pudieron vencer de la mano de Cristo. Si nosotros podemos leer un verso del Nuevo Testamento, esas cartas de Pablo a cada iglesia, esas escrituras que ahorita tenemos, es porque ellos confiaron en que Cristo ya había vencido al mundo, hermana. Y que por ellos también estaban dispuestos a cualquier cosa por amor a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar dispuestos, hermana. Dispuestos. Porque sabemos que ya Dios ha vencido al mundo. Pero también necesitamos de aquellas aflicciones porque necesita el Señor enseñarnos. Hermana, el sol que ablanda la manteca endura el barro. Es el mismo sol, pero que en cada este hace diferente efecto. Entonces, ¿cómo vamos a tomar nuestras aflicciones? ¿Para venir a Cristo o para apartarnos de él? ¿Para renegar o para rendirnos? ¿Qué efecto va a tener las aflicciones en nuestro corazón delante de Cristo? Hermana, eso era todo. Que el Señor las bendiga. Y que tenemos que reconocer que necesitamos de él para vencer día a día. Gracias, mi hermanita, y que el Señor me las bendiga.